Capítulo 3 de Maze Seeker. Let's go. Vámonos, directos al final. Aquí mandamos a cualquiera de estos y nos vamos. Vámonos. ¿Con qué nos vamos a impresionar hoy? Vamos a ver el final de este juegazo y luego le daremos al War Tales, ¿vale? Y ya mañana, no sé, tío, quizá un poquito de LoL o una run al Darkest Dungeon, es posible. O quizá un poco más de War Tales mañana. Depende, tío, si me quedo con ganas. Es que el War Tales, tengo un montón de ganas de War Tales, o sea, me está encantando el puto juego, está increíble. Gran ciudad de Demacia. Nos estarán esperando tras lo que hicimos en su laboratorio. Bien, es lo que queríamos. Jobs, Ruko, nosotros somos la distracción. Ese ruido es sembrar el caos. Desviaremos la atención de Kara y de Gideon para que puedan llegar hasta Eldred y salir. Grupo caótico, grupo caótico. Vamos. Fredo, espabila, hijo. De verdad. Espabila ya. ¿Habrá algo por aquí? No. ¿Cómo se jugaba esto? ¿Qué pasa, David? Ahora vamos bien, algunos planes se han modificado, pero nuestras fuerzas se han adaptado. ¿Todavía crees que esta misión es precipitada? Sí, pero votamos todos, así que me empleo a fondo. Eso es. Spameando. Uepa. La única habilidad que sé hacer, la de fuego. ¡Ay, que me pegan! La única habilidad que sé hacer. Pa, pa, pa. Es que tampoco necesito más, ¿no? O sea, la habilidad ya es la polla. Es que el ataque de hielo no me sale, tío. Es súper difícil de hacer, ¿eh? El Ruko se lo ha marcado. Sigo luchando así de bien y el equipo dejará de necesitarme. Nada más así las... dale. Estaría guapo que el Ruko este lo metiesen como personaje en el LoL, Me mola. Se le ve rotillo, tío. Grande, ¿no? Furiantusaru, no sé qué. Grande, coño. Un poquito de Morganita, ¿no? Pum, pum. ¿Qué pasa, Rodolfo? ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien, amigo? ¿Todo bien, bebé? Por favor, rompe eso ya. Ahí está. Me revienta, gente. Anda a enganchar al War Tales. Le vamos a dar ahora. En cuanto acabemos esto. No, el Storyteller no lo he jugado, Hassel. Pero le tengo unas ganas también. Podríamos jugarlo en directo. De hecho, gracias por decírmelo. Voy a apuntarlo, espérate, que no quiero olvidarme. Storyteller. Es que no me han dado clave, pero bueno, me lo compraré. Porque el Storyteller está precioso, tío. Como les duele el hielo, ¿no? Mago de fuego, le daña el hielo, papá. ¿Qué pasa, Kleber? Kleber, ¿cómo estás, tío? Lo que estaba preguntando antes con el War Tales, si creamos una partida nueva aquí en directo o seguimos la de YouTube, ¿sabes? Yo creo que mejor es crear una nueva. Y además ponemos nombres vuestros y tal, y ¿sabes? ¿Cómo va tu parte del plan? Las cosas se descontrolan, Silas. Pero puedo con ello, prometido. Dale. Yo creo que lo mejor es crear una nueva y así vamos haciéndola juntos, ¿sabes? Y me vais diciendo un poquito. No backseating ni me decís spoilers ni nada, ni qué tengo que hacer, pero jugarla juntos, ¿sabes? Hermano. Puede estar lindo, tío. ¿Shivanita? No.
Lo que pega esto, ¿no? ¡Epa! Toma, tonto. ¿Qué pasa, Magot? ¿Cómo estás? Una nueva y la jugamos juntos, eso es. A ver, las rutas de conocimiento, lo único que he hecho mal en mi partida de YouTube es que le di lo de el plan de carrera muy tarde, ¿sabes? Se lo di ya cuando estaban como a level 3. Pero por lo demás, creo que en la partida de YouTube voy muy bien, ¿eh? Voy bastante, bastante bien en la YouTube. ¡Socorro! Poder nuevo, ¿no? Ah, no. A ver, que me matan, tú. Que me muero, gente. No. ¿Por aquí? Ok. Tío, ¿cómo hacerle counter a Silas en este juego? Quita los ganchos estos, ya está. Ya no puedes jugar aparte del juego. No puedes destruir demasiado, no puedes hacer nada. ¡Qué hostia me ha dado! ¡Tío! Ahí está. Dios, cómo me cuesta hacer esa magia, tío. Ese combo, que diga. Lo de la ruta que son 4. Si tienes una partida creada, todo lo que hiciste no se suma. Te da X para mejorar los puntos de las rutas. A ver. Sí, ahora lo vemos, tío. Cuando estemos en el War Tales, vemos todo bien, ¿vale? Y me gustaría hoy terminar el primer mapa. ¿Es posible terminar el primer mapa? La distracción no ha traído muchos cazadores de magos. A este paso no sé si podremos colarnos. A veces los planes cambian. Esperemos que la Dama del Velo esté de nuestra parte. La Dama del Velo, llamadla Morgana, coño. Luego le damos. Yo creo que de este juego le daremos 2 horitas. No me queda mucho, ¿eh? Cuidado. Joder. Y estos magos de fuego son unas putas bestias, loco. Vale. ¡Qué fuertes son! Dios, tanquea muchísimo. Venga, a tu casa. Da un poquito de Morgana, porfa. Un poquito de rayo por aquí. Qué paliza les pegó a estos tíos. Un poquito de altar para curarme, por favor. La Dama del Velo, tío. Sí. Kare y Gideon están destrozando el cuartel general de los cazadores de magos. Los cazadores de magos están mandando refuerzos. Deberías ver si necesitan ayuda. Voy para allá. Revenant en el primer mapa 10 horas. Ah, él juega en alta dificultad y había jugado la alfa. ¿Yo en qué dificultad estoy? ¿Mi partida de YouTube en qué dificultad está? Intermedia. Intermedia está bien, ¿no? Tío, el mago de fuego ese está rotísimo. ¡Ah, coño! Que tengo que tirar esto. ¡Qué liada, tío! Oh, ¡qué liada! No puedo moverme.
Hermano, estos magos son una fumada de rotos. Me ha dolido esto, ¿eh? Me han quitado 3 pociones. Joder. Dura esta zona, coño. Pues me quedo sin potilla. Puta madre, ¿no? ¿Puedo subir ahí? Sí. Oh, pero había algo más abajo. No puedo bajar. ¿Tú qué magia tienes? ¡Me curo! ¡Esa magia verde cura! ¡Qué guapo! Es verdad, había dificultad. Sí, sí, me acuerdo. ¡Socorro! Vale, roto. ¡Cúrame! ¡Ven aquí, bobo! Vale, muerto. Perfecto. ¿Algo por aquí? No. Cofre allí y tal. Por ahí hay algo, ¿eh? Voy a poner el cofrecillo. Y unas notas que las dejo aquí por si alguien quiere leerlas. Algo así, pim pam, que pone pausa. Y listo, ¿sabes? No me voy mucho la cabeza con las notas y todo eso. Basitro, ¿cómo estás? ¡Para! ¡Qué guapo el torbellino! ¡Apropiación! Me anda un logro. Posiblemente sea... Me caigo. Venga, he fallado esto, tío. ¡Para! Vale, muerto. ¿Qué logro me han dado? Apropiación, ¿qué es eso? Quedarme con todo, ¿no? Copia habilidades de 200 enemigos. Ah, no, enemigos 200 veces. Y luego decís que no utilizo las habilidades enemigas. 200 veces he hecho ya. Me curo. Esta mujer está rota, ¿eh? Venga ya, tío. Vale, muerto. Vale. Hermano, me voy a transformar en Morgana. ¡Qué barbaridad! Estos enemigos están rotísimos. Coño, están rotísimos los magos estos. Yo bien, tío, muy bien. La verdad, me eché una siestita ahora. A gustísimo. Por favor, puedes engancharte. Ahí estamos. La peor mecánica que tiene el juego es esto, Es la peor mecánica del juego. Con diferencia. Esta mierda de las estatuas. Esto es un asco tremendo.
Y no pienso cambiar de parecer. Por favor, ¿puedes hacer el combo de hielo? Es muy difícil hacer el combo de hielo, ¿eh? No es que yo no quiera hacerlo, es que no sale el combo de hielo. No sale el combo de hielo, tío. Salta, venga ya, tío. ¿Dónde le va a tirar eso? Colega, muere. Vale. Tú tenías un hechizo curativo, ¿no? ¡Qué rico! ¡Joder! ¿Vale? ¡Ah, que lo han curado entero! ¡De puta madre! Tío, quiero matar a la peña, no paran de curar. Vale. Bien, me cargo a uno, gracias. Contigo me curo. Se ve joda el juego, pero por el personaje está parecido a Silas. ¿Por qué Silas? Es Silas el personaje. Gente, ¿no os habéis enterado todavía que esto es un juego, es el juego de Silas? ¿Tu Sosu, hijo? Ah, no, de Virtix, perdón. Pensé que era tu Sosu, loco. Grande, Ale, loco. Ese Prime de dos mesazos. Qué guapo. Dropeo este Prime por aquí, lotealo. Grande, tío. ¿Habéis encontrado el Red ya? No está aquí. Debe de haber huido cuando empezó la lucha. Aún no hemos terminado de registrar todo. No abandonéis. No podríamos abandonar aunque quisiéramos. Hay demasiados cazadores de magos. Es un error nuestro plan. Seguid avanzando. Dale. El Dread estará ahí. No tiene a dónde huir. ¿A dónde? Para allá. Arriba, mago. Nos alzamos. Vámonos. Acabo de llegar y lo vi, por eso quedé flipando. Ah, bueno. Pero no había visto nada, no había visto noticias ni nada del juego, tío. Me extraña. Es verdad, la categoría. Citro, ¿puedes ponerla, por favor? Gracias, Citro. Vámonos. Joder, los combates aquí son duros, ¿eh? Y como yo voy muy a saco, tío. Notita, por si alguien quiere leerla. Una vieja carta manuscrita doblada con cuidado en la esquina de una placa donde pone Goldrith. Ahí se queda. ¿Y esto? ¿Puedo acariciar al caballo? Qué lingoti. Gotti. Logro desbloqueado, puedes acariciar al caballo, se llama el logro. Acaricia a su carillo. ¿A su carillo no es el de... el caballo de Witcher? Gente, ¿a su carillo no es el caballo del brujero? Uy, duro esto, eh. Ah, es sardinillas, vale. Joder.
Es sardinillas. Cierto. Muere, coño, pesado. Vámonos. Muere. Pesado, tío. Vale, esto va a ser muy difícil, ¿eh? Esto va a ser tremenda fumada. Gente. Vale. Vale, he matado ya al mago de fuego. Perfecto. Muerte. Y a ti te tiro un rayaco. Vale, pues no ha sido para tanto. Por favor. Por favor, no puedo ir a... No me deja ir para allá, está bugueado. Ahora. Para. Vale, joder. Bien. Cofrecito. Uf, esto huele a boss, ¿eh? Cofrecito. Se ha ido la música. Esto es boss. No puede ser, Edgar. O sea, estaba esperando poder luchar contra ti de nuevo. Garen, qué guapo. Spitwing. Para. Pero eres malísimo, ¿no? Le estoy pegando una buena, loco. Spin to win, spin to win, spin to win. Spin to win. Ah. Spin to win, spin to win. Ah, eres decepcionante, crack. ¡Qué paliza te he metido, bobo! ¡Pituwi! Mira, yo también sé hacer eso. ¡Pituwi! Ahorita que te estoy pegando, ¿vale? ¡Ay, Dios! Me ha caído la... No te confíes, Gerier. ¡Lo que pega! Vale, el cabrón pega bastante bacano, ¿eh? Venga ya, tío. A la primera, ¿eh? Es malillo, pero cuando te pega te duele. La ulti otra vez. Qué guapo ese ataque, tío. ¡Eh! ¿A qué sigue esto? Dios. What? Le he cortado el ataque, ¿eh?
Ahí te quedas, bobo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hostia! Speed to win. Joder, hermano. Tramposo. Pega muchísimo, ¿eh? Como dos yes mal, te vas a la puta totalmente. Te esquivo aquí porque puedo, bobo. Vale. Y te lo corto. Qué hostia me ha vuelto a dar. ¿Le puedo robar qué? A ver. ¡Es verdad! ¡What! Menos mal que me lo habéis dicho. Menos mal que le he dicho. Perdón. Para, tío. Tengo su ulti, ¡No puede ser! ¡Oh! Lo mataba con la ulti ya, tío. Me comí la... Me puse muy nervioso. Me puse muy nervioso, chaval. Desde el comienzo, en serio. Me lo hacía a la primera, chaval. A la primera me lo hacía. Tío, es que nunca me entero cuando puedo robar habilidades. A ver si se lo puedo robar desde el principio. No, no me deja, ¿eh? Es en la segunda fase. Es en la segunda fase. Pituin. Venga ya. Me ha rozado y me ha quitado toda la vida. Pituin, Pituin. Voy a gastar esto ya. Segundo, Schwarzenegger. Schwarzenegger. Muchas gracias, amigo. Gracias por subir Wartales en mi sub en modo de agradecimiento, Geriordan. Gracias, amigo. Ahora le daremos al Wartales, ¿vale? En cuanto acabemos aquí. Muchas gracias, lindo. Vale, sí consigo poder robar la última. Perdón. Está guapísimo el combate, ¿eh? ¿Por qué fallas, bobo? Pito win, pito win.
Pay to win. Au. ¿Se acaba ya? Vamos. Ahora le puedo robar la ulti. Guapo, tú. Está espectacular, ¿eh? Dame eso. No, lo tiré mal. Soy un trozo de mierda. Gente, lo he tirado mal. Reportadme. Para, Garen, para. Venga aquí. Uy, Dios mío, casi me como esa hostia. Vale. Robado. Vale. Toma. Lo veo. Se queda como atontado, ¿no? Cuando le tiró su propia ultimate. Vale. Le robó la ulti otra vez, ¿verdad? ¡Y toma! ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! Hasta luego. Sí, ya sé que queda Shyvana y quedará, supongo, Jarvan y alguno más. Claro, que tampoco hace falta que me lo diga, coño, como si fuese un spoiler. Si cae esa ultimate, ¿me one-shoteará? O sea, si no le cancelas la ulti, ¿te one-shoteará? Algo me dice que sí, ¿eh? Mierda. ¿Qué pasa, bobo? ¿Tu ulti? Dámela. Joder. ¡Gente! ¡Garen muerto! Bueno, mi corazón y mi espada pertenecen a Demacia. Logro desbloqueado. Se ha quedado con el simbolito arriba. Sylas, ¿qué haces? Se lo merece Leilani, como todos los demás. No cambies más el plan, Sylas. No he planificado esto, aunque sí he soñado con ello. Pero Asura, para, tío. Deja de decirme lo que viene. Para. Deja de decirme todo lo que viene, loco. No me hagas backseating, ¿sabes? Escúchame, si lo matas ahora perderás la ayuda de Lux para siempre. Hombre, obvio, claro. Es de hermano. No solo tu revancha está en juego aquí. Si matas a Garen, nunca se la irá con nosotros. Aunque esta escoria no se merece en nuestra piedad. O sea, es obvio. Que quedará Shyvana, quedará Jarvan, pero yo qué sé, loco, tampoco me digas, oye, qué tal. Justicia de Maciana, seguro que a cara le vale. Nueva ultimate. Vale, no pasa nada, chicos, ya está.
Tenemos a la mayoría de los guardas de los cazadores de magos bajo control. Pero vienen más. El ejército de Maciano es incansable. Es un buen momento para recuperarse. Tus aliados han montado un campamento temporal. Aquí puedes crear hechizos, potenciadores y definitivas. Ok. Vamos a probarlo, ¿no? ¿Dónde está? Ah, tengo que hablar con ella primero, ¿no? Ahí. Es el mismo icono que el... Ay. Hostia, daño de ataque, espérate. Se cura cuando se activa el modo desencadenado, dale. ¿Y esto qué es? Aumento de generación de barra desencadenado, dale también. Daño de ataque por 2. Daño mágico por 1. Y vida por 1. ¿Y esto qué es? Aumenta la duración del modo desencadenado, vale. Esto es lo siguiente. Forjar no. Crear hechizos tampoco me interesa. Vale, ¿cómo me largo? My heart's always for Demacia. Sigamos, ¿eh? Por aquí. Este ritmo me gusta, ¿eh? Acabar una fase, venga, la siguiente, directamente. Sin misiones secundarias ni tonterías, pa'lante. Vale. Bueno, ya no puedo conseguirlo ese cofre, así que... ¡Qué guapo, ¿no? La perspectiva. ¡Ey, mira a todos aquí peleando! ¡Qué guapo, tú! Tío, el juego tendrá algunas cosillas malas, pero artísticamente es una sacada, ¿eh? Gente, artísticamente el juego es una sacada, ¿eh? Venga, morí todo el mundo. Coño, cuánta peña. Esto es trabajo para Morgana. El mierda es este. Au. Ven aquí, bobo. Ya estaría. Igual hay cositas por aquí, ¿no? No creo. Aquí. ¡Ay! Me faltó un cofre. Le di a la A. Estaba spameando la A, tío. Estaba spameando la A y no abrí el cofre. No estorbéis, por favor. Joder. Es una cheta estos tíos, eh. Brutal. Dios, los magos de fuego estos son mi peor enemigo ahora. Vale, he tirado el hielo. Vale. Aquí había un... aquí. ¡Está bugueado! Aprovecha el bug. Venga, hasta luego. Ahí va. ¡Venga ya! Ahora, bien. Esto me cura, vale. Bien, he muerto. Magos de fuego, no, tío.
Muere. Vale. Dame tu magia, Pegaso. A tu madre. Gente, ¿por qué son tan fuertes los magos de fuego estos? Joder. Sacada de enemigo, ¿no? Para. Vale. Joder, qué duros son. Sí, sí, le estoy mandando un fuego porque la magia de hielo esta no me sale nunca, tío. En combate no me sale nunca esto. No sé por qué. Te lo prometo, ¿eh? La intento hacer contra ellos y no me sale. No consigo hacerla. Me sale todo el rato la de fuego. Porque es más fácil la de fuego. Son dos botones. ¿Cuántos gobernantes corruptos han ocupado ese trono pensando que eran dioses entre los hombres? El trono de Demacia. Buscaré a Elder de arriba, registrar esta planta. Si dais con él, avisadme, lo voy a matar yo. ¿Es necesario? Vosotros llamadme, ¿entendido? Y si no dais con él, marchaos, es demasiado peligroso esperarme. No me equipé la espada del... No me equipé la espada, ¿en serio, tío? Au. Vale. Hostia, no tengo curación. Ah, pero algo así me curo, ¿no? Entero. Una estatuita de Morgana para curarme, por favor. Hazlo por animación. Lo intento hacer por animación y lo intento hacer por número de X. Y tampoco, tío. Vale, estatuita. Vamos a probar la esta de Demacia, tío. Vale, justicia demasiana, quiero probarla. Por ahí hay una entrada, a ver. Ardete en el fuego bleble. No sé qué estoy diciendo. Morí. Texto. Papá, lo bajo un poquito. Ahí está, por si alguien quiere leerlo, ¿sabes? Madre, esto es jodidísimo. No te vayas. Vale. A ver. Ahora. Ya no me sale. No me sale, tío. No me sale. Es que no me sale. Te lo prometo, no me sale. Lo intento, ¿eh? Ahí está. Son durísimos los magos de fuego esos. Que los nerfeen, por favor. Cuesta mucho de hacer, tío. Me meto con hielo ya, ¿sabes? ¡Ay, se cae un HP! ¡Pam! A tu casa, coño. Igual había algo por la derecha. A mí en este juego me han faltado campeones, la verdad. ¿Cómo campeones? Eldred, tus guardas ya no están. Tus seguidores han huido. No tienes dónde esconderte.
Puede que creas que matarme pondrá fin a este conflicto. Yo pensé lo mismo una vez. Ambos nos equivocamos. Si eliminas una pieza, la máquina sigue funcionando. Mientes, huelo tu miedo. Es delicioso. Llevo años esperando este momento. Hace mucho que me lo quitaste todo. Y ahora, gracias a Hedbeth, también a Killan. ¿Esto es una venganza personal? Qué pena. Pensaba que lideramos una rebelión, de verdad. Mi muerte no cambiará nada, aunque mates al próximo. No te preocupes, que tu muerte cambia mucho para mí. Boss fight. Ah, no. Lo ha matado. Suena más soldados de los que me apetecen. Debe de haber otra salida. Servirá. Pensé que iba a ser una boss fight, tío. Está bien. Qué oportunos estos ganchos clavados en las murallas, ¿no? ¿A quién se le habrá ocurrido? ¡Boss fight! Uff. Sylas, el asesino de mi padre. No maté a tu padre, pero acabo de matar a Eldred. Si quieres ser el segundo miembro del alto mando de Maciano, el que mato hoy, por mí encantado. Bestia malvada. ¡Yas! ¡Dios, qué épico! Vale, te estoy reventando. Ya, Arvan, te estoy poniendo arriba, cabrón. Pabilón, a ver, un momento. Ya, Arvan, te estoy reventando. Espérate, ¿cómo saco esto? Ahora. Por favor. Por favor, ¿quieres focusear la bandera? ¿Puedo robarle? No puedo robarle, chicos. Ni he puesto hasta arriba. Hostia, la Shyvana. Estoy desatada. Qué fea. No tengo nada contra ti, dragón. Únete a nosotros, protegemos todo lo mágico. No necesito tu protección, aléjate, Jarvan. ¡Hostia, contra los dos a la vez! Se están calentando, ¿eh? ¿Qué, se está calentada? ¿Me explicas cómo puedo quitar la bandera? Esto es una fumada, cabrón. Dios, me pega muchísimo el Jarvan, ¿eh? Vale, quita eso. Hombre, a la Shyvana igual le hago más daño. ¿Puedo robarle? No puedo robarle a ninguno de los dos, ¿eh? Muy tocado, chicos. Uf. Bueno, esto, ¿qué pasa? Morid, ¿no? ¿Por qué no mueren? ¿Se ha bugueado? ¿Se ha bugueado? Se ha bugueado, ¿no? Se ha bugueado, tío. ¡Ah, ya está! ¡A la primera! ¡Qué guapo! No, el estandarte es mecánica de Jarvan. Se la puedes quitar y ya. Cúrame entero, no me metas en este combate sin pociones. Me parecería injusto. ¡No me ha dado potis!
¿Dónde pego? Ah. ¡No! ¡Otra vez tú! Chico, eres un pesado. Pero el estandarte, ¿para qué lo quito? Madre. Gente, me están pegando una paliza. Un poco XD el combate, ¿eh? Ah, mierda. ¿Por qué no puedo tirar la ultimate? No me deja tirar la ultimate. Hermano, esto es una locura de combate, ¿eh? ¡Muy bien! Tus muertos, Yarva. Mierda. Gente, que no puedo quitar la bandera. No puedo, que tardo 5 segundos en quitarla y tengo que esquivar mil cosas. No puedo quitar la bandera. Tengo que dejarle que se vaya, intentar dodgear el área. Me pegan mucho, me hacen mucho daño. Joder, tengo que repetir todo. Me estás vacilando, Si la bandera es una mecánica para matar al boss, no la entiendo. Demasiado largo el combate y muy pocos checkpoints, Vale. Voy a guardar la última ahí. Venga, venga, qué hostia me ha dado. Si me pega de nuevo, me transformo. No puedo absorber ningún poder de la bandera tampoco. La bandera solo hace eso, tira. Vale, va a transformarme. Mete la ulti. ¿Cómo meto la ulti, ahora? Estoy desatada. Vale. Me curo. Cuidado. Cuidado. Joder. No, qué mal tira el rayo. Putada. Ah, su puta madre. Os he reventado ahí, Aquí puedo curarme realmente. Me regeneran todas las potis en el boss. Joder, qué guantazo, tío. Voy a gastarlo, Por si me tocan, me muero. No quiero morirme. Vale. Al menos llego a esta fase bastante fácil, Llego hasta el dragón bastante... Más o menos.
¡Dios! Durito esto. Vale. ¡Cuidado con eso! Esto pega muchísimo, este orbe. Y eso también pega. Madre de Dios, qué daño. Qué falta. Loco, no puedo esquivar todo. No puedo esquivar todo. Es una fumada de fase, hermano. Gente, es una locura de fase. Nada. Tengo que jugarla con más calma. Tengo que jugar la fase con más calma, eh. Creo que el problema no es tanto la dificultad del boss, sino el daño que te hacen. O sea, cada hit que te mete el boss es una poción que tienes que tirar. La bola de fuego que te lanza, ¿qué? Absorberla no puedo. No puedo tarjetearla. Ah. Tío. ¿Qué habilidad es esa? Esa no la hacen en el LOL. Me ha quitado el Resurrect. Joder. Me cago en Dios. ¿Por qué me está costando tanto ahora? Vale. Estoy desatada. Tengo la transformación, pero... Tiradme más cosas, por favor. Joder. ¿Puedo moverme siquiera por el escenario? Cuidado. Me cago en la puta. ¡Demacia! Ya está, ¿no? Vale. Vale, hermano, el dragón hay que hacerlo con calma, ¿eh? Es muy jodido el dragón. Las hostias te matan, te guanchotean, ¿eh?
Cuidado. Vale. Dollado. Dollado. ¿Qué faltaba? Me la quito. Bien. No voy a hacer ni combo, Voy a meter puñetazos y ya. Qué rápido atacas, perro. Vale, vamos a intentar quitar la bandera siempre. Me ahorro la... el ataque ese de la oleada, ¿sabes? Vale. Mierda, me ha dado. La quito. Chúpame la polla. ¡Uy, Dios mío! Vale. Fuego arriba, no puedo pegarle. ¡Qué putada! ¡No! El orbe no. Bueno, un poco XD, ¿no? Vale. ¿Cómo le pego? ¿Me tiras eso arriba todo el rato? Vale, se ha ido el fuego. Nice. ¿Muerte? No te puedo creer. Y viene el otro gilipollas. ¡Bien! Huelo miedo. Logro desbloqueado. Joder, qué pedazo de combate. ¡Qué pedazo de combate! Resulta que el principio es un hipócrita. El principito, perdón. El hombre que prohibió la magia ama a un dragón en secreto. Los monstruos siempre os coméis a los vuestros. Y ahora puedes morir junto a tu amiga. ¡No! Se lo lleva, ¿no? Silas. Hay que irse. ¿Qué? ¿Por qué? Nuestros amigos están atrapados y vienen más cazadores de magos. Si no vas a ayudarlos ahora mismo, moriremos todos. Tanto enfadado el Silas. Un momento, puedo romper esta barrera. Silas, no. Leilani dice, recuerda la promesa que le hiciste sobre la rebelión. Mi promesa, sí. Manteneros con vida. Nos volveremos a ver, principito, cuando tu dragoncillo no esté cerca para protegerte. Vaya pedazo de fase, tío. Triple boss, ha sido triple boss. Cataclismo. Descenso de dragones. La ulti de Jarvan y la ulti de Sivana, ¿no? Leilani, tendrías que haberos ido antes. Si te dejábamos atrás, te mataban. Me da igual. Pues a mí no. Vale, de todos modos, Eldred está muerto. Vámonos. Responde por tus crímenes, Silas. No dejes que tus amigos caigan por ti. Ahora me tengo que enfrentar a esta. Ya basta, ¿no? Va a usar el poder, la tía. Está guardando este hechizo para el momento oportuno. Creo que ha llegado. Va a utilizar el poder que la mata. El hechizo, Leilani, no. Dijiste que teníamos que estar dispuestos a sacrificar lo que fuera y a quien fuera por la causa. ¡Gente, esto es cine! Casi tenías razón. No.
¿Está muerta? Tenemos que irnos. Logré bloqueado Gran Ciudad de Masia. Roto, ¿eh? Bastante épico. Ya no quedan más enemigos. ¿Qué enemigos quedan? Los hemos matado todos, ¿no? Queda Galio. Bueno, Galio no ha aparecido siquiera en el juego. Así que no diga nada. Westeria, pues toma spoiler. Westeria. Azura, para. ¡Ey, perdón, perdón! Es culpa mía, yo la enseñé a crear esos hechizos. Debería haberla visto venir. No, es mi culpa. Me enseñó ese hechizo. Debería habérselo quitado. La revolución ha terminado. No podemos ganar sin ella. No podemos parar ahora. Tenemos que volver a atacar. Mientras no tienen líder y están confusos. Pero hemos perdido mucho. Esperemos antes de volver a luchar. Es fácil decirlo. Has recuperado a Calíope. Pero mi Benjiro sigue por ahí. Y el hermano de Ruko. Ahora ni siquiera tenemos líder. ¿Quién va a reemplazarla? ¿Tú? Kara es la más sabia de aquí. Mi sabiduría es inútil. Le falla a Leilani. No valgo para liderar nada. ¡Cobarde! No me uní a esta rebelión para abandonar cuando la cosa se complica. Él quiere rescatar a su marido. Alfredo. Espera. Lo siento, no puedo más. ¿Me abandonan o qué? Descansa. Aunque Leilani ya no esté disponible en el escondite, sigues pudiendo elaborar hechizos hablando con Kara. Vale. Estamos en el mismo sitio, ¿no? Sí. Aquí podemos repetir misiones, lo típico, pim pam, pum pum, vale. Hay un cofrecito aquí. Segundo, chicos. ¡Joder! ¿Recogiste el tesoro en la base? Dinero. En todos los cofres solo hay dinero. Que es una cosa que me raya un poquito, o sea, no hay nada en los cofres en este juego, solo dinero. Vale. Ajá. Dinerito, 300. Mamá. A ver, espérate. Hay que primero forjar. Me falta un hueco más de magia. Ahí se va a quedar, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Cataclismo. Este es el de Yharvan, ¿no? Qué guapo. Sairas crea una arena de terreno infranqueable alrededor de los enemigos. ¿Y de qué vale esto? ¿Y eso para qué vale, coño? ¿Y este? Descenso de dragones. Sairas invoca un dragón que deja una zona ardiente a su paso. Uf, qué guapo. ¡Buf! Dame este. Vale, daño de ataque por dos. Que es lo que más spameo, el daño de ataque, tío. Tenemos maxeado el daño de ataque. Vamos, no. Vale. A dormir. Me tengo que equipar la ulti, Duquel, tienes que hablar con el soporte. Te metes en el soporte de Riot y mandas ticket. Yo, evidentemente, no puedo ayudarte. Esta rebelión va a disolverse si no hago algo. ¿Pero qué puedo hacer? Mi plan ha fracasado. Leilani ha muerto. No puedo deshacer eso. Si es tu cuenta y te la han robado, tendrás forma de demostrar que es tu cuenta y te la devuelven. Así que ni te rayes. Tampoco te pueden quitar nada. ¿Está llamándome la dama del velo? Ups.
Todavía queda juego, pensé que era el final, ¿eh? Explícame de nuevo cómo huyó de la ciudad Sylas. Tienes toda la orden de cazadores de magos a tu disposición. Deberías haber sido capaz de detenerlo. Los magos rebeldes no temen la derrota. Nuestras estrategias habituales no sirven con ellos. Bueno, con Eldred muerto, su viejo puesto es tuyo ahora. Así que tienes que resolver este problema. Como el asesinato de mi padre me sitúa en la misma posición, puedo aconsejarte. Sé mejor que los demás. Que los muertos, perdón. No cometas los mismos errores que ellos. Entendido, mi rey. Hemos sido demasiado indulgentes. No me creo que mi padre fuera... Da igual. Wisteria, refuerza las patrullas y las incursiones. Demos con todos los magos. ¿Yarman? Señor, tenemos que hacer más. Debemos ejecutar a cualquier mago que suponga una amenaza. La ejecución sin juicio es extrema. ¿No podemos encarcelarlos en vez de eso? Los rebeldes han estado colándose en nuestras cárceles para reclutar. Tenéis que aprobar un decreto de ejecución. La seguridad del reino está en juego. No puedes matar a todo el mundo que posea magia. ¿Y Lux? ¿Y Sivana? Wisteria tiene razón en una cosa. Los rebeldes reclutan en nuestras cárceles. Si no hacemos nada, solo se fortalecerán. Y pronto la guerra llegará a cada rincón del reino. Tenemos que poner fin a esta rebelión de inmediato. Pero si tu hermana viene a casa, la protegeré. Bosque sagrado. Vamos a tener que hablar con... ¿Con Morgana? Encuentra a la dama. ¿Otra vez encontrarla, coño? Está pesada la Morgana, ¿no? Hazme un TP o algo, niña. ¿A dónde me llevas? Espérate, que puede haber algo por aquí. ¡Ajá! Ajá. ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es esto? Ey, que no puedo tarjetearle con la cadena. Ah, sí puedo. Me ha dado una magia. No sé para qué vale, pero ok. El mundo Fein será una porquería, ya lo sé. ¿El mundo qué? El mundo Fein será una porquería, ya lo sé. Correos y ese mensaje tan desalentador que ha pasado. Gracias por esos bits, esos mil bitazos. Citro podrá comer una semana más. Un beso, ¿qué ha pasado, tío? Te deseo todo lo mejor. ¿Qué te ha pasado con el mundo? ¿Por qué estás en guerra con él? Es un tango. ¿Cómo que es un tango? Ah, me has baiteado, bobo, yo he preocupado. Yo he preocupado por ti. Y Martínez se ha suscrito con el tier 1, gracias Martínez, guapo. Gente, ya está, Azura, tranquilo, no pasa nada. Zanjad el tema del spoiler, se acabó. Dejad de discutir por eso. Estamos bien. Muchas gracias, Correo, por esos mil vitazos. Y Martínez, bienvenido, hermano, por eso, por ese tier 1. Muchas gracias, tío. ¿Por dónde es? Yo preocupado por él. ¿Qué es esto? Tío, cada punto de daño solo da uno de daño. Lo he subido dos puntos y solo he ganado dos de daño. El mundo fue una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que alguien le dé un abrazo. ¡Hostias! ¡No! ¿Qué he hecho? ¡Mira! ¡Mira lo que hago! No me cambié la ulti, tío. Gente, no me cambié la ulti. Perdón.
Porque no tengo la magia de fuego. ¡Ah! No tengo combos, porque voy sin aliados ahora mismo. Claro, no tengo combos. Escúchala, es divertida. Luego, cuando acabemos aquí, si me la recuerdas, cuando acabemos esto. Izquierda, derecha. Ey, ¿qué es esto? Los más débiles necesitan de nuestra protección. Sé libre, pequeña. ¡No! ¡Ay, no quiero entrar aquí! Quita, bobo. Ya estaría, qué rápido, ¿has visto? Espérate, tiene que haber algo por aquí. Ajá. ¿Qué coño? Puto perro. Bobos. No tengo combos, tío. Claro que pego. El flying. Me cambio la ulti. Sí, ¿no? Dijimos que íbamos a probar este descenso de dragones, a ver qué tal. Au. A estos les duele. ¿Estoy pegándole con qué? Con místico. Escudito. Ah, no, no me da escudo esto. Vale. Por ahí. Puede ser por ahí, ¿no? ¡Ey! Aquí hay algo. Tendremos que pelear otra vez con Morgana, tío. Fue el combate más duro del early game. Con diferencia. Bueno, para mí fue de los más complicados el combate de Morgana, ¿eh? Todo cae, a veces prematuramente. Dos hermanas, herederas de una gran justicia. Hablan de Kylie y Morgana. Jefe final, Timo. Estaría risas, ¿eh? No, pero estaría guapo que apareces el Timo, ¿no? Ahí de jajas, loco. Te apoyas. Estaría lindo, loco. Porque hay algo, ¿no? ¿Es por aquí? Mierda. Buenas, Jerry. Un pajarillo. Lilani, te hemos fallado. Te hemos fallado todos. Dije que sacrificaría todo por nuestra libertad, pero nunca me referí a ti. Tuviste razón desde el principio, pero no supe verlo. El espejo de Oesed, ¿no? Te va a partir la puta boca, Morgana, como te ponga chula, ¿eh? Así te lo digo. Ni machismo ni nada.
pasa? ¿Que no le hago daño? ¿Por qué no le hago daño? ¿Estoy bugueado? ¿Estoy bugueado? No puedo hacerle daño. No entiendo. No puedo hacerle daño. Hasta luego. En tu partida tampoco, ¿eh? Ajá. Llegamos ya. Bastante speedrun, ¿eh? Ingredientes, media taza de mantequilla, no sé cuánto, tal. ¿Qué es, un bizcochito o qué? A ver. Galletas. Joder, cuánto texto, tío. Es exagerado, eh. Una galletita estaría bueno. Morgana. Bien, ha respondido a mi llamada. No sé por qué quieres que esté aquí, no superé tu prueba. Me cegó la sangre, lideré una misión equivocada. La venganza fue tu perdición. Nuestra líder, Leilani, entendió la verdad que comunicabas. Que el poder no puede vencer solo. Ahora yo también lo comprendo, pero es demasiado tarde. Murió por mis elecciones. Efectivamente, estás cambiando, Sylas. Los rebeldes necesitan un líder. Pero los líderes tienen que poner a su gente antes que a ellos mismos. Y no lo hice cuando más importaba. Tu humildad abre el camino. Casi puedo ver un futuro distinto para los magos de Demacia en ti. Quizá pueda darte mi bendición, Sylas. Acércate más. Ahora le doy un besito, ¿no? Cine. Hace mucho. Fuerzas mágicas destructoras sembraban el caos aquí. Unos supervivientes dieron con un refugio secreto donde la magia se atenuaba. Un bosque de árboles de piedra parecía repeler la maldad de las guerras rúnicas. Al fin a salvo, estos refugiados fundaron Demacia aquí. Recolectaron petricita. Y construyeron ciudades para estar a salvo de los horrores mágicos del otro lado de las murallas. ¡Ajá! La historia de Morgana y Kale. ¡Qué guapo! Aquí, la magia se usó para el bien. Los magos la usaron para fortalecer la ciudad. Las protectoras aladas eran veneradas por usar magia para protegerlos. Sus alas aún decoran las murallas de Demacia. ¿Onda? Pero la historia se reescribió. Aquellos en el poder usaron el miedo y culparon de las guerras rúnicas a la magia. Así se fundaron los cazadores de magos. Con odio visceral prohibieron toda la magia y aterrorizaron a los magos. Demacia sufrió un asedio interno. Los magos se ocultaron para evitar la persecución. Pronto, los demacianos creyeron que su nación no se había fundado como refugio del mal, sino de la magia. Pero la magia no puede ocultarse mucho. Persevera en la sombra y los secretos. Y la gente Shinoto, grande. Magia, aunque no lo admita. Dímelo a mí. Oigo sus plegarias cada noche. Ya, yo también creo que podían haber utilizado otro recurso, no las notitas.
Podrían haber hecho como en Diablo 3, ¿vale? Cuando tú consigues una nota en el Diablo 3, te la lee una voz en off, el personaje. O sea, una mujer, un hombre, un anciano, un niño. O sea, tú vas jugando, mientras sigues jugando y matando bichos, alguien te está leyendo la nota. No, pero en el, hace tiempo, ¿sabes? Mientras tú juegas. Yo creo que podrían haber hecho lo mismo aquí. Consigues una notita y mientras sigues peleándote, escuchas la voz en off leyéndotela, ¿sabes? No sé. Pero poner notitas, dos pasos, notita, no, dos pasos, notitas, para, ¿sabes? Creo que es un recurso demasiado vago. Lo hicieron para acelerar, supongo. Tú estabas en la fundación de Demacia, eres la protectora alada. Estaba con mi hermana. Juntas usamos nuestra magia para defender Demacia. Eres la prueba viviente de las mentiras de Demacia. ¿Por qué no te rebelas? Si saliera de la oscuridad, ella también lo haría. Y Demacia no está lista para el juicio de mi hermana. Uff, veremos a Kayle en este juego. Tiene que ser épico, ¿eh? Pero ahora que conoces este secreto, puedes prender una chispa. Demacia no está preparada para el juicio de mi hermana. O sea que Kayle lo revienta todo. El Dragon Age, yo se lo vi jugar a mi hermano, le encantaba a mi hermano el Dragon Age. A mí no mucho. ¿Qué me ha dado? ¡Ah! ¿Cómo lo soportas? Como cualquier don, aprendes a vivir con ello. Con esta bendición, ahora también puedes compartir la visión, mostrar a la gente la verdad. ¿Me creerán? Ya lo verás. Esa pequeña cree en ti, ¿verdad? ¡Eh, la chiquitita, Poppy! ¡Ah! Ah, pensé que lucharíamos con Morgana, ¿eh? Lo has conseguido, Sylas. Ahora tenemos la bendición de la Dama del Velo. ¡Somos imparables! Creía haber oído algo moviéndose por las sombras. ¿Te unirás a nosotros de nuevo? Sabes que necesitamos que nos asignes tareas. ¡Cuenta conmigo! Reliquia nueva. Veredicto divino. Seguro que a cara, vale. La última... La última ultimate. Valga la redundancia, ¿no? ¿Qué pasa, Mayeli, linda? ¿Cómo estás? Logro desbloqueado. Consigue la visión de Morgana. Escúchame, fui al bosque a buscar consuelo, pero Morgana me convocó en su escondite. ¿La Dama del Velo? ¿Habló contigo? No solo eso, me enseñó que los cazadores de magos llevan mucho tiempo engañando a Demacia. Compruébalo. ¿Qué pasa, Deckard? Le enseñé la visión, ¿no? A todo el mundo. Ay, perdón. Esa fue la visión de Morgana. Dice que tenemos que compartirla con el pueblo. ¿Los magos fueron libres en Demacia? No puede ser, pero parecía real. Esta visión del pasado ayudará a los demacianos a imaginar un nuevo futuro. Los pondrá de nuestra parte. Estoy listo para intentarlo. Perdona lo que dije antes, Gideon. Me había quedado sin esperanza. Eso es, esperanza. Es lo que nos dijo Leilani. Es lo que nos dio Leilani. Es lo que necesitan todas las rebeliones. Y tenemos que encontrar un sitio para compartirla. ¿Y si me hago tres trenzas? ¿Y si me das tres tier 3, qué? ¿Qué tal? Mejor que las putas trenzas. La visión de Morgana sigue ante mis ojos. Gideon tiene razón, debería ir a hablar con él sobre dónde podemos esparcir este mensaje. La última ultimate. Logro desbloqueado. Desbloquea todas las definitivas. Sylas se vuelve inmune al daño momentáneamente. Ah, es la ulti de Kayle. Qué guapo. Dame vida, ¿no? Espérate. Daño mágico o vida. Voy a pillar vida, tío. Es una frase de Poppy. Calvo si algo me suda la polla. Dame dinero. ¿Habrá misión secundaria? Nos la rusheamos, ¿eh? Nuestros enemigos han estado ocupados mientras dormíamos, Sylas. Wisteria está planeando ejecuciones de magos. La primera es en Meldrich. ¿Meldrich? Ahí se llevan a mi hermano. Mira la vieja cómo corre. Wisteria estará intentando exponernos. Podríamos esperar y ver qué pasa. ¡No! Vamos a rescatar al hermano de Ruko y a todos los magos que encontremos en Meldrich. Por ahora, reunir a las familias de magos es la prioridad. ¿Quién eres tú y qué has hecho con Sylas? ¿Cuál es el plan? ¿Cargamos y rompemos algunos cráneos esperando que no sea un truco? No, tengo una idea mejor. Cargar y reventar algunos cráneos. Misión secundaria, gente. ¿Puedo ir? Lárgate, coño, no sé quién eres.
Vale. Susurros en el bosque, 4. Dale caña. Mira Poppy con la lanza. Grande. No has dormido nada. Hola, resulta que está muy bueno, no sé qué. Los magos, arreglarlos, fantasmas, campamento, dale. Susurros en el bosque. Este es el último susurro en el bosque. O debería serlo. ¿Tienes pensado jugar War Tales hoy? Sí, después de cuando terminemos este. Nos quedará 1 hora y media de juego. O 2 a lo sumo. ¿Qué pasa, abuelito? A ver, yo ya lo dije. Jugaré War Tales cuando me pase el juego, ¿vale? O sea, no voy a dejar el juego a medias por jugar War Tales. Me apetece mucho War Tales, pero lo jugaré cuando acabe este juego. Hoy es el final del juego y punto. Y se acabó. Me muero. Nada, estoy bien. Si tenéis prisa, lo siento mucho, chicos. Au. ¿Por qué no puedo tirar la cadena? Ahora. Que es fuerte contra el tío este de rayo. Ah, era viento, ¿no? O místico, creo que era místico. Ven aquí. Vale, ahí. ¿Tienes prisa, Gold Vitaminer? Vete la boca ya. Qué pesado eres. O sea, yo más rápido no puedo ir, gente. Estoy pegando un carro. Au. Muerto. Más rápido no puedo ir, ¿eh? Os lo digo desde ya. Imposible. ¿Qué pasa? Que no puedo matar a este tío ahora. Reventando a palos, y no me quitan nada. Qué guapo. Bien. ¡Un dragón! A ver esto. Roto, Dios, y dura bastante, Dura un montón, qué guapo. Me caí. ¿Ya? Esto es nuevo, No. Hola, ¿de dónde ha salido eso? No puede ser, eso pasó hace 15 años. Ah, en la visión del molino, ¿no? Silas, ¿por qué ese tipo se parece tanto a ti? Porque soy yo. O al menos aquello en lo que temía convertirme. Ahora sé que esto es definitivamente un truco. Ojalá des dos pronto. Ojalá este año, sí, la verdad.
Bueno, Hades 2 sale este año, creo. Gente, ¿confirmáis? Por favor, bicho asqueroso. Me cago en tus muertos. Ya. ¡Dragón! Que me encanta esta ulti, eh. Es la mejor ulti. Es la mejor ulti. Es la mejor ulti, tío. Es la mejor ulti. Lo que juegas, tío, de carry, Dios mío. ¿Estás bien, Silas? Estoy acostumbrado a que los magos jueguen con mi mente, pero esto es distinto. Sentí como si en este mundo solo quedase miedo. Entonces supongo que ya está. ¿Tú y yo nos vamos a regresar a este bosque jamás? No, vamos a descansar y a volver cuando estemos listos. Sea lo que está pasando esto, hay que detenerlo. Susurros en el bosque 4. Vale. ¿Tengo para mejorarme lo último de esta mujer? De puta madre, gente. Daño mágico a tope. Esto también está bien. Tú tienes el último de mana que me falta, ¿no? Sí. Ah, no, tú tienes este. Manalo tiene otro. Vale. El 5 es God. ¿Qué 5? ¿5 de qué? Joder, con el perrete. Vámonos, gente. Ah, por Wisteria, ¿no? Gran ciudad de Demacia. ¿Queréis la revancha, bobos? Seguro que tienes que irte esta noche, si tuviera más tiempo. No me has dejado lección, Jarvan. El decreto de los magos no se te aplica, me he asegurado de ello. Hipócrita, ¿no? ¿De verdad crees que Wisteria se contendrá cuando no estés cerca para detenerla? He vivido como forastera toda mi vida, pero has hecho que sea imposible que tenga un futuro aquí. Sivana, no puedo hacer esto sin ti. Nunca he querido ser rey. Pues escapa conmigo. Podemos vivir en las montañas, como antes. Sabes que no puedo. La gente recurre a mí para que la proteja. No tienes que convertirte en un rey despiadado. Es demasiado tarde. Ninguna transformación dura para siempre. Sivana, no. Adiós, Jarvan. Te deseo lo mejor. Uf, como mola, ¿eh? ¡Dios! ¡Qué imagen!
Nah, es cine este juego, eh. Mucho texto y tal, todo lo que tú quieras, pero cine, tío. Garen, ¿has tenido algún contacto con tu hermana recientemente? Responde con cautela. No, ¿por qué? ¿Qué pasa? Tengo pruebas de que Lux alberga un grupo de magos terroristas en Tervisia. ¿Qué hace qué? Buena respuesta. Creo que Silas ha contactado con ella. Creo, debe de haberla radicalizado. Tenemos que detener a tu hermana antes de que haga daño a más gente y hacer una declaración contra la violencia rebelde. Ejecutando a todos los magos, ¿no? Los demasianos tienen que saber que están a salvo de cualquier magia que suponga una amenaza. Eso incluye a Luxana Crownguard. Entiendo que estás de acuerdo con ello, Garen. Parece que estás disfrutando de esto. En absoluto. Solo cumplo mi deber para con el reino, como tú. ¡Eres una hija de puta! Te voy a reventar. ¿Cómo la voy a poner, eh? Wisteria está planeando una ejecución masiva de magos en Meldritch. Lleva a los rebeldes hasta allí y enseña la visión de Morgana y a la gente. Y si encuentras al hermano Erruko, libéralo. Y si no lo encuentro, ¿qué? Suba la polla, ¿no? Detén la ejecución. Eres Silas. Se han llevado a mi hijo. He oído lo que dicen de ti, pero han ido demasiado lejos. Por favor, detened las ejecuciones. Por eso estamos aquí, para liberar a magos y llevarlos a casa. Tu hijo estará entre ellos, te doy mi palabra. No prometan mucho. ¡Ey! Este mago es nuevo, ¿no? Eso es místico, creo. ¡Embobado! ¡Hostias! ¿Me puedo mover? ¿Me puedo mover? ¿Y ese es ese chain? Hermano, ¿y ese es ese chain que me acaban de hacer? ¿Es legal? Buen ese chain, la verdad. Este es nuevo también. Au. Joder, lo que tanquean. Me cago en Dios. Muérete ya. Por una vez los aldeanos se alegran de vernos. Lo hemos notado, los cazadores magos están buscando más enemigos. Hemos visto a Wisteria en su campamento. La mayoría de sus soldados están patrullando la plaza. ¿Puedo pillarla con la guardia baja? No, nuestra prioridad es salvar magos. Oye, ¿es eso? La ejecución está empezando. Tenemos que atacar rápido, ¡venga! A mirar, coño, déjate hablar. Mucho texto. Por aquí hay algo, ¿eh? Ajá. Bueno, yo te puedo robar a ti la magia. Espérate. Y usarla contra ti, ¿no? Sí. Y la tuya. Te he matado. Coño, vino. El Runequim me lo pasé. No, ni siquiera lo jugué. Pero de todas formas, el Runequim creo que no lo jugaré nunca. Hermano. El Runequim es un skin del Battle Chaser. Y el Battle Chaser me aburrió muchísimo, tío. Texto, tío. Qué locura, ¿eh? ¿Puedo romper esto? No. ¿Por aquí abajo? Un mago de fuego, no. Me quiero morir con los magos de fuego.
Estos sí, estos son unos mierdas. Au. Me curo un poquito. No, lo he tirado mal. Bueno. Ultimate. Dios. Dios. Lo que pega, tú. Decidme que no. Un pollito. No sé cuántos de estos hay. He rescatado 20 ya. ¿Por qué es por aquí? ¿Aquí hay un cofre o algo? Un mago eléctrico. Creo que tengo ya todas las magias. Me falta comprarlas únicamente. A tomar por culo. Oigo gritos en la plaza. Espero que no sea demasiado tarde. Pues qué tal si espabilas, loco. Pego, coño. Como tonto. Por aquí. Ah, coño. Ah, cofrecito. ¿Era para esto solo un cofre? Ah, por aquí. Sí, potenciadores de hechizos normales es una muy buena idea. No sé por qué los potenciadores de hechizos normales únicamente están en las misiones secundarias, en los laboratorios nada más. No lo entiendo. O sea, literalmente el único lugar donde puedes conseguir potenciadores es en los laboratorios de las misiones secundarias. No lo entiendo. El modo desencadenado, mamacita. Tenemos que hacer algo, ese de ahí es mi hermano. Tienen a los magos en fila como a las vacas en el matadero, es un humano. No temas, Ruko, liberaremos a tu hermano. Haz la señal y atacaremos. ¡Uma! ¡Ruko Aidan! ¡Acabo con los demás! ¡Uma! ¡Grande! Venga, Godbeak. ¡Los tenemos! Todo tuyo, Silas. La protectora alada. Algunos la conocéis como Morgana o la Dama del Velo. Me bendijo con la visión de una demacia que los cazadores de magos enterraron hace mucho. Es hora de que también veáis la verdad. Cine. Cinema. Cinema.
Demacia se fundó para proteger a todos, magos y no magos. Los cazadores de magos dicen que la magia es antinatural. Pero la magia es la estructura de la creación. Esta ciudad se construyó con ella. Nos ocultaron la verdad, pero ya no pueden esconderse. ¡Nos mintieron! Los cazadores de magos son un fraude. Los magos encajan aquí. Te voy a reventar, asquerosa. Que no se engañen, este asesino os está mintiendo a la cara. Diré lo que haga falta para que os volváis contra vuestros protectores. Es un matarreyes y en peligro. Y un peligro para todos. Oíd eso, los cazadores de magos están aterrorizados de que les quitéis vuestro poder. Unidos a mí, construyamos una demasía libre donde la magia sea de todos. ¿Qué decís? ¡Hostias! ¿Los ha volado todos? ¿O los ha apartado? ¡Eres una cagona! ¡Estúpida! ¿Cómo te voy a poner? Qué mal he tirado el rayo, ¿no? ¿Qué poder tienes? ¡Mierda! ¿Y ese daño? ¿Qué daño me ha hecho? ¡Cazadores de magos! ¡Destruid al matarreyes! No me pongas morralla, tío. Dame la mano, soy mago del viento. Usa mi magia para salvarnos. Toma mi magia de fuego. ¿Qué ha pasado? ¡Ah, vale! Vale, entiendo. Para, estúpida. Vale. Vale, ¿qué magia es ella, tío? Guau, cómo me esquiva la perra. No voy a utilizar a los tontos esos. No puede ser. ¿Socorro? Vale. ¿Podré pillarla con su propia ultimate? O sea, con su habilidad. Lo doye a la cabrona. Gente, no se me carga la ultimate. Estás loca, ¿eh? Se calienta, ¿no? Hostias. ¿Scale? No, ¿no? Me calenté. ¡Ya basta! Wisteria, ¿qué te han hecho? Soy tu destrucción. Es Sephiroth, ¿no? Sephiroth. Se cura ella y yo también. ¡Dios! ¡Qué hostia me acabo de comer! ¡Asquerosa! Le baja la vida, con la última. Vale, ¿qué ultimate tienes? Una cúpula de antidaño, puede ser. La curo.
Ay, mierda, me quedé en el área. Ah, tío, siempre me pega el puñetazo ese. Me cago, tú muerto, Wisteria. Cuidado, vale. Logro desbloqueado, poder verdadero. Derrota a Wisteria en Meldritch. ¿Es Kayle? ¿Tiene la bendición de Kayle o algo? Es que parece mucho Kayle, ¿no? La tía. Sylas. Sacámoslo de aquí. Me costó mucho más el combate de... de Jarvan y Shyvana, me costó infinitamente más. Logro desbloqueado, Meldritch. Detén la ejecución de tal. ¿Qué más queda del juego, tío? No estoy preguntando, Bienvenido de nuevo, nos has tenido preocupados un rato. Nunca estoy mucho inconsciente. La misión de Meldritch ha sido un éxito. Tenemos muchos reclutas nuevos. Nos ha salvado, Sylas. Queremos ayudar. Me gustaría dar una lección a Wisteria. El decreto de ejecución del príncipe solo añadió leña al fuego. Podemos aprovecharlo. Pero hoy dormiremos a piernas sueltas sabiendo que nuestros compañeros magos vuelven a estar a salvo. No, el juego no lo ha hecho Riot. Lo ha hecho Digital Sun, que son los creadores del Moonlighter. Tuve suerte de salir de una pieza de esa batalla con Wisteria. Debería reunirme con Gideon y Karan en el trono para decidir el siguiente paso. No es la primera amiga que pierdo, pero... eso no hace que sea más fácil. Así es. Tentador querer venga su muerte, pero no es lo que ella querría. Quería que luchásemos por nosotros, no por nuestra ira. Si todos luchásemos así, me pregunto cómo sería esta guerra. Lo tengo todo con ella. Vale, ¿dónde consigo lo que me falta? Ruko, ¿estás vivo? ¿Quién eres tú? Vale, nos volveremos a ver, no sé qué. Es Sylas. Me alegro de veros, tal. Debería pillar esto también. Quita, coño. Joder, el rango de acción es enorme, tío. Lo tengo todo aquí también. Gente, ¿qué me falta? Supongo que me falta este tío, ¿no? No. ¿Dónde está lo que me falta? ¿Solo la magia esa? ¡Cállate! Totalmente equipado, logro desbloqueado. Me faltan solo 8 logros. Nada más. ¿Cameo de quién? De Moonlight, en la parte central. ¿Qué hacemos ahora, Sylas? Me preguntas a mí como si yo estuviera al mando. Morgana te dio su bendición y nos llevaste a la victoria en Meldritch sin ninguna baja entre los magos. No hay mejor candidato para ocupar el puesto de Leilani. Si estás segura, sería un honor. Sabemos que eres capaz, tu nueva estrategia ha motivado a los rebeldes. Pero Wisteria ya está recuperando la capital, atacará de nuevo. El poder que blandió en la batalla, hasta sus propios hombres quedaron aturdidos. Ninguno podemos vencerla solos. Y Hesbeth ha estado acelerando todos sus experimentos. Ha estado desplazando prisioneros en tropel a la sede central. Creo que mi marido está entre ellos. Pues ese será nuestro siguiente objetivo. Ojalá Leilani pudiera ver nuestro movimiento crecer. Espero que esté orgullosa de nosotros. A la parte central, ¿dónde? ¿Esto qué es, por cierto? Ah, vale. Yo qué sé qué va a poner aquí, tío. Va a poner golpe místico, me suda la polla.
¿Por aquí? No. ¡Ah, míralo! ¡Qué grande! No lo había visto. Había pasado ya por aquí, pero no lo había visto. Es este tío, ¿no? Es este tío. Qué buena referencia, sí. Dead State ya confirmó la actualización con un nuevo personaje para este 28. Y si sacas los logros que te faltaban antes de la actualización, debería retomarlo. Menos hay. Lo intenté una vez cuando sacaron a la... Hay un personaje que es como vi. La pusieron nueva hace un par de meses. Pero había que hacer una rerun y todo. Y me dio un montón de pereza para desbloquearla. Pero estaría lindo desbloquear todo, la verdad. Vale, ¿otro laboratorio o no? Sí. No, sí. Susurros en el bosque 5. Voy a hacerlo, ¿vale? Voy a hacer todas las secundarias y luego vamos a la misión principal, que posiblemente sea la última. Moonlighter fue de los primeros que subí al canal, sí. Me encantó, ¿eh? Creo que nunca jugué el DLC. Me acuerdo que jugué el juego base, me lo reventé completamente, me encantó. Pero me parece que no jugué el DLC. Lo tengo pendiente, el DLC. Pero no creo que lo juegue nunca. Encuentra que se oculta en el bosque. ¿Qué pasa? Vamos a pelear contra Morgana, 100%. Se viene, chaval. Te condeno, Sylas de Dregborn. La dama del velo. No mereces estar frente a mí, pero es como un recuerdo, ¿no? Tanto terror, tanta sangre en tus manos, cómo duermes por las noches. He cometido errores, pero también me he reconciliado con ellos. No es así, Sylas. Cuando cae la noche, los turcos caen con ella. Veo tus sueños, saboreo tu miedo. No eres Morgana. Enséñame lo que eres de verdad. ¿Te da miedo la oscuridad, Sylas? La oscuridad me ha hecho tal y como soy. Hora de conocer a tu creador, demonio. Es como una prueba o una alguna pesadilla, algo así, ¿no? Dos puñetazos de metro. ¿Contra qué débil es ella? ¿Alguien lo sabe? Muerta, ganamos. ¡Me cago en Dios! Contra electricidad. ¿Seguro? Te reporto como sea mentira, ¿eh? Don't you realize I will know. I will show. ¿Qué pasa, Mr. Pierre? Es el mismo combate, ¿no? De la última vez. Se me va a cargar la ultimate. Con la última la mato, ¿eh? Mierda. Uf. Es que no veo, hay demasiada mierda. Vale. ¡Muérete! ¡Nocturne! ¿Cómo? ¡Qué guapo! Si esa no era la dama del velo, ¿qué era? Una sombra que acecha en la oscuridad y se alimenta del miedo. Nocturne. Me contaban historias sobre ella cuando era niño, pero creía que... Bueno, quizá no ha podido quedarse enterrada para siempre. Sin duda has enviado esa cosa de vuelta al agujero del que salió. Así increíble. ¿Y esto, Sylas? ¿Sí?
No quiero volver a hacer. No quiero volver a ver. Que sí, que te calles. Qué guapo, ¿no? La persona es donde. Entregado a la oscuridad. Ah, es verdad. Memosai, es cierto. O sea, pues lo haré estos días, tío. Podemos echar una run aquí. No hoy. Pero podríamos echar alguna runcita un día de estos. El 28. Si me lo Memosai, el 28, si me lo recuerdas, le damos al Dead State. Vale. Pabila. Qué guapo, tío. El cameíto ahí de Nocturne. Y la Morgana esta era. Era secundario, ¿eh? Era un boss secundario. Y ahora queda este. Que creo que es un yelmo. Este va a ser un yelmo seguro, 100%. Ese es el último yelmo. Y ya después vamos al boss final y terminamos, gente. Nos quedará una horita más. Tiri, 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 no. That I forget. What can I do? What can I say? Na, 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 by my side. Por favor, ¿me puedo mover? Vale, muerto. ¿Mis habilidades? Ah. Joder. Durito el combate este. Me cago en Dios. ¡Shyvana! Qué bueno está el. Qué, iba a decir que bueno está el dragón. Qué roto está. Desactiven los puntos. Los puntos del canal llevan desactivados un año, tío. Cada muerte inflige daño aumentado. Me lo pongo aquí. Perdón. You wrong. Ay, estos magos me dan una pereza, tío. Una que te estoy dando, ¿no, bobo? Y la que te he metido. No sé qué hace el poder este que estoy haciendo. Ah, una tormenta, ¿no? No. ¿Por qué no puedo? Ah, va, ahora. Vale. Vale, tonto. Mira, este aquí bugueado. Buena, tonto. Toma, viejo, asqueroso. Ah, que hay más peña aquí. Coño, de la puta madre. Socorro. Bueno, pego bien, ¿eh? No, no puedo curarme. Vale, ahora sí. Para, ¿no? Estúpida. Joder, ¿cómo pego de rápido? ¿Por qué pego tan rápido? Es por la mejora, ¿no? What can I say? Vámonos. Aquí se viene un boss casco de esos, seguro, 100%.
Los enemigos explotarán y dañarán a los enemigos que tengan cerca. La vida actual de Silas multiplica el daño. Ole. Me estoy chetando muchísimo. Muertos. Buena. ¿Cómo lleva allí, coño? Ah, sí. Me da una pereza la mecánica de esa de las torres. La odio bastante, la verdad. Vámonos. Bien, para abajo, directos. El daño cuerpo a cuerpo aumenta durante un tiempo limitado. El efecto se acumula. Se viene, ¿eh? Dios, todas las mejoras que llevo. Lo que pego. Hola, ¿y este daño? ¡Ciento y pico! ¿Estáis viendo el daño que estoy pegando? El daño que meto. No tiene sentido. ¿Hola? ¿Gente? Ay, ¿se reinicia si me pegan? Es Mage Seeker, NASA. Citro es el que más puntos tiene en este canal. Si habláis de eso. Nadie en este canal tiene más puntos que Citro, ni yo. Bueno, yo no puedo ganar puntos en mi propio canal. ¡200! La acabo de pegar, hola. Espérate, ¿había algo por aquí arriba? ¿Se puede descargar gratis? No tengo ni idea. No sé si estará pirateado ya, la verdad. Ven aquí, bolón. ¡Gente! ¡Gente! Ahí está. Hostia, creo que voy a one-shotear al boss, ¿eh? Cada muerte inflige daño aumentado a los siguientes enemigos. Creo que voy a one-shotear al boss. ¿Está haciendo esto? Pues tío, ¿está viendo esto? El daño por los modificadores. Es una misión secundaria de esas en la que consigues modificadores en las habilidades. Al que no le pego bien es al golem, ¿no? A este sí que no. Jeje. 230. Quita, tonto. Ya farmeo por farmear. ¿A qué te refieres? A la misión secundaria. Quiero hacer todas las misiones secundarias. La anterior fue una misión secundaria y había un boss que era Morgana. O sea, la vida de Silas aumenta. El coste de maná. Vale, la vida de Silas
Esto, la vida actual de Silas multiplica el daño. Por lo cual deberíamos subirnos. Quitarnos esta. La vida aumenta, por lo cual aumenta lo otro. Vale. ¿Fusionará con el boss? ¿El daño aumentado? ¡Buah! ¡Doble! ¡Doble cabeza! ¡Estás loco! O es mero rusheo, ¿no? A ver. Pues no me lo rusheo tanto, ¿eh? Aunque pegó bien. Mierda. A ver con la dragona. Hombre, pego bastante. Pego muchísimo. Pego una barbaridad. ¿Por qué no hago nada? Ah. ¿Qué tengo que hacer aquí, coño? No entiendo qué tengo que hacer. Inmunidad. Porque es inmune. Ahora. Vale, ahora sí. Amigo. Suelta. Inmunidad. Vale. Eléctrico. Nah, los modificadores que me han dado han hecho esa batalla demasiado fácil. Que este sea el último hechizo falsificado que veo. Uipa, uipa. Vale. Esa cosa lo mató antes de que pudiera acabar de hablar. No tuvo ninguna oportunidad. Por infeliz, ojalá nos hubieras encontrado antes. Mira Galio ahí. Estaba Galio en la mesa. Una figurita de Galio. ¿El juego es canon? Sí. Sí es. Era un Galio en miniatura, sí, chiquitito. What can I say? Ya está, el coloso de los cazadores de magos no marchará hoy. Buen trabajo. Lo que quiere decir que podemos concentrarnos en liberar magos, ta. Vale. Vale. Vale, me falta algo. Gente, me falta un puntito en el maná. ¿Dónde lo consigo? ¿Quién me lo vende? Es que... No sé dónde me lo venden. ¿Qué pasa, Senma? Escondite, no. Hechizos. ¡Ah! ¡Cierto! Cierto era. Vale, tengo todos los de fuego. Tengo todos los de hielo. Vale, tengo el de maná que me faltaba. Supuestamente me falta defensa, daño, vida. ¿What? Esto recupera la vida. Esto estaría guapo llevárselo, ¿eh? Gran nariz.
Huracán, chaval. Y este. Ciclón. Mecha corta. Velocidad de la luz. Los magos de elementos están a tope también. No, mentira, faltan un par de ellos. Faltan tres, creo. Pues está, tengo todos los hechizos. Sí, definitivas también. Lo tengo todo, tío. Lo que me voy a poner aquí, la cosa revitalizadora esta, curar. Y ya estaría. What can I say? Cuélate en el laboratorio de la cárcel de Hezbeth y libera a los magos que encuentres en su interior. Puede que Benjiro, el marido de Gideon, esté aquí. Y también Hezbeth. Vale. Desbloquea todas las habilidades que me da Tok. Faltan dos. ¿Dónde? Huracán. Nada, paso. Me llevo mi hechizo de hielo, mi hechizo de fuego. Paso, tío. Lux. Mira a Garen cómo corre. ¿Qué pasa, Darnay? Bienvenido, amigo. Garen, ¿qué haces aquí? Estoy aquí para advertirte. Los cazadores de magos saben dónde estás. Wisteria está en camino. Pues estaremos listos para ella. No le infravalores. Quiere dar un castigo ejemplar a alguien tras sus ejecuciones de magos truncadas por Sylas. Lux, por favor, vuelve a casa conmigo. Manda lejos a esta gente antes de que sea tarde. ¡Quita! Pervertido. ¿A dónde? Además, y a una muerte segura. No son de tu incumbencia. He hecho que lo sean, y tú también lo harías, si de verdad protegieras a los débiles. Sé que te he decepcionado, créeme. Si pudiera cambiarlo. Un segundo, chicos. Vale. Estamos en peligro y vosotros no. Si no vas a ayudarnos, vuelve a casa con tu rey. De acuerdo. Hasta luego. ¿Cómo corre? Mira cómo corre. Parece tontito corriendo. No sé por qué le han puesto esa animación de correr tan tonta, tío. Gran ciudad de Masia. Libera a las prisioneras de Hezbeth. Vale. Rusheamos, ¿eh? O sea, no me enteré de qué ha dicho. Le he dado para adelante. Venga, vale, vamos a ponernos algo mejor. Campo polar, ¿no? Vale, tormenta eléctrica es lo mejor, tío. No hay nada mejor que ella. A ver. Me falta un hechizo aquí. Tormenta eléctrica es la polla, tío. Y de fuego, esto es una porquería. Vamos a ponernos una tocha, ¿no? Esta. Danza infernal. Estaría. Aunque me he puesto todo de coste 3. Es una fumada ponerme todo de coste 3. Lo que pego con el hechizo. Notita. Me falta uno de bosque, posiblemente. Sí, posiblemente falte algo. Pero... La ballesta, qué guapa. La balista, mejor dicho, ¿no? Ay, la mecánica esta de las torretas. Me quiero cortar los cojones en dos. Vale. Vale. Lo que pega con el hechizo de fuego al propio tío de fuego, ¿eh? ¿Habéis visto?
Les reviento. Vale, aquí no puedo hacer nada. Qué pereza de mecánica esta, ¿eh? Uf, es lo peor que tiene el juego, sin duda alguna. Esta mecánica de las torres. Me revitalizo. Ahí estamos. ¡Socorro! ¿Qué? ¡Socorro! Vale. Odio que flipas a esos magos, están tochísimos. ¡Qué horror con las putas estatuas, hermano! ¡De verdad! ¡Me quiero cortar los cojones! ¿Quién pensó que esto era buena idea, tío? Esta mecánica asquerosa. Muere, coño, muere, por Dios. Porque es inmortal. Ah, es inmortal, hasta luego. Me tiro esto aquí. Shyvana. Mucha peña, tío. ¿Me gusta el juego? Sí, me gusta mucho. ¿Por qué lo tiro ahí? ¿Puedes matar a este tío, por favor? Vale, ahí. Ups. Vale, venga, chaval. Venga, 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 venga. No me quedan botis. ¿Nos hemos confundido en algún giro? No lo sé, has cogido una ruta complicada. El plan funciona, ¿no? ¿Se viene boss aquí? ¿Qué es esto, coño? ¡Eso es un boss! ¡Venga ahí! Bueno. Picuchillo alergente. A ver. Facilito. Wow, qué hostia. No, no le funciona el rayo al picuchillo. Muere, coño. Prefiero los alergentes cuando son pollitos. Bastante chulo, ¿no? Que pongas este boss aquí. Vale, bien, bien. Buen diseño de escenario. Me pones aquí una curita. Esta es la demacia de los cazadores de magos. Espero que la gente vea lo malvados que son.
Está guapo el poder de estos tíos, en verdad, Te potencia y pegas rapidísimo. Poniendo a hostias. Notita oculta. A Tiana Crownguard, la gran mariscal. Vale. ¿Y este tío cómo ha llegado ahí? ¿Has terminado ya la subida? Tengo los brazos entumecidos. No podemos subir más. Quizás vamos a pelear con un alergente y bajar volando cuando nos marchemos. Inténtalo si quieres. Parad, por favor. Sois muy pesados. Parad. Coño. Uf, está rotísima esa mesa de fuego, Ah, curación. Oh. Ahí está. ¿Hay un secreto aquí debajo? Yo habría puesto una sala secreta ahí debajo, ¿Este tío cómo llega aquí? ¿Se teleporta? Este laboratorio es más lúgubre cada vez que vengo. Un lugar de pesadilla. Como Hezbeth le haya hecho algo a mi marido, mataré a Hezbeth con mis manos. Aquí hago así. Decepcionante. ¿Qué magia tiene este tío? Ah, la cosa esta de velocidad, ¿no? No sé muy bien qué hace esto. Está muerto. Por favor, parad. Y me estoy dejando caminos. Coño. Ajá. Que ya todo ese dinero ya no vale para nada, ¿no? Tengo todas las mejoras ya. No sé para qué vale el dinero ya, la verdad. Llaves, no sé qué. Ay, rusheadito, ¿no? Me levanto con el maná. Mira, tontito. ¿Cómo te he puesto, macho? Mira, y este preso de aquí le suda la polla a Silas, este de aquí. Se le suda la polla, ¿no? Como no puedes romper la pared. Bueno, hasta luego. Mala peña, tío. Mala gente. Vale, fantástica mecánica. De verdad, me encanta. Soy súper fan de esta mecánica. Ah, bien.
Voy a utilizar Sivana, tío. Se acaba la tontería. ¿Quién es? ¡El marido! ¡Benjiro, estás vivo! Dioses, no te han dado de comer ahí dentro. Apenas, quieren que estemos delgados antes de los experimentos. Te prometo que todo ha terminado. Gideon, llévalo a un lugar seguro, buscaré más prisioneros. Facilito, cabrón. Tu marido, Fredo. Ven, amigo, no sé qué. Solo recluto a los mejores. Bueno, discutible eso. ¿Cómo cruzo? Ah, sí. ¿Eres tonto tú o qué? No le di. Por ahí no puedo ir. Joder, qué bicho, tío. Qué pesado. Buenas, Eri. ¿Socorro? Bueno, ya, coño. ¡Qué asco de saltadores, eh! ¡Qué enemigo asqueroso! Pues nada, me han matado. ¡Joder, tío! ¡Qué horror de enemigo! ¡Me quiero cortar los cojones! ¿Se ha curado? No, otro no. Bien, puntito de guardado. Gracias. Un chiquitín. Ah, claro. Mierda, un eléctrico. Putada. Son unos pesados los estos. Vale, ya, pesado. Bueno, el game, pues estamos ya en el final. Estamos ya en la recta final. Creo. ¡Ah, no! ¡Por aquí no! ¡Para! Nah, no me queda un par de horitas nada más, cállate. Creo que me queda. Si esta no es la fase final, es la siguiente. ¿Qué es de esta cerca? Vale. Hesbeth. Se viene, ¿eh? No, no, ya no hay más secundarias. Me he hecho todas las del bosque, me he hecho todos los laboratorios, no hay más. Estás rodeado, Silas. Estaba esperando otra oportunidad para matarte. Cuánta arrogancia, ¿no quieres elegir otras últimas palabras?
He susurrado todo lo que tenía que decir las tumbas de los caídos. Aquilan y a todo el mundo al que has hecho daño. No descansarán hasta que hayas muerto por tus crímenes. Todo lo que he hecho ha sido para servir a la corona. La corona sabe distinguir el bien del mal, pero yo sí. Matadlo. ¿Quieres dejar de cacharte ahí, por favor? Joder, qué hostia me he metido, ¿no? Me curo un poquín. Vale, bien. Ah, que no he muerto. Vale. Ay, los saltadores, de verdad. Qué asco les tengo, ¿eh? Sivana. Espectacular, tío. Ya. Fácil, ¿no? Sí, este tío se va a inyectar algo. Como hizo con el Killian, ¿sabes? Buah, se van a romper todas las jaulas. No me digas eso, ¿eh? Me va a dar una pereza como eso sea así. ¿Qué hostia me ha dado? ¿Qué me ha pegado esa hostia? Me curo. Creo que podríamos haber hecho esta batalla mejor y no una puta fiesta de enemigos. La verdad. Madre mía, cuántos bichos, tío. Pues Ivana, ya estaría. Y más enemigo. Esto habría sido mejor sin tanto enemigo, tío. ¿Qué pasa? No. Ha tirado el rayo mal. Dame de hielo. Vale. Para, chiquitín. Ok. Bien. Hombre, con los potenciadores sí, ¿sabes? Míralo. Me está rogando. Escucha, Sayla, estoy de tu parte. Siempre he creído que los magos eran superiores. Los magos deberían gobernar Demacia. Déjame vivir y haré lo que sea para que tengáis el poder. No quiero tu poder. Quiero que los magos vivan sin miedo. Tu muerte los liberará. ¿No se va a inyectar nada? ¿En serio?
Yo pensé que se iba a inyectar algo para pelear, ¿sabes? El fi- ¿Qué me han dado? ¿El fin de qué? El fin... No. Sí, pon fin a los experimentos de Hesbeth. Solo me quedan 5 logros. Tengo 48 de 53. Me falta... ¿Qué me falta, tío? Un segundo, a ver qué logros me faltan. Me falta, completa el juego, desbloquea todos los hechizos, encuentra todos los alergentias y 2 ocultos. Hesbeth ha muerto, los experimentos de los cazadores de magos por fin van a acabarse. Ayudaremos a aquellos que escapasteis de sus laboratorios a recuperaros. Y si queréis luchar, estaremos encantados de que os unáis a nosotros. Con vuestra ayuda construiremos una demacia en la que los magos no vuelvan a estar presos. Me falta comprar una magia, en serio. Voy a mirar, a ver. Yo creo que las compré todas. Mira, Lux. Lux, ¿qué estás haciendo aquí? Vengo a por ti, amor mío. He venido a veros. Me he enterado de lo de vuestra líder, Leirani. Sabrás que fue culpa mía. Pues no, he oído que cuando vuestra gente necesita un líder, cumpliste con creces. Ah. También he oído que vuestra rebelión ha obtenido la bendición de la Dama del Velo. Y que salvaste la vida de mi hermano en la ciudad cuando pudiste haberlo matado. Créeme, lo haré si intenta matarme de nuevo. ¿Para qué has venido, Lux? No puede ser para elogiarme o para dar el pésame. De un líder de magos a otro, vengo a hacer una ofrenda de paz. No te he perdonado, sigo sin confiar en ti, pero los magos a los que protejo necesitan tu ayuda. Wisteria va por ti, Tervisia. Quiere ejecutar a quien quiera que encuentre. Garen vino a advertirme, pero luego se marchó en vez de unirse a nosotros. El señor Espalda Ancha siempre es un gran apoyo, ¿eh? No voy a unirme a tu revuelta, pero estoy dispuesto a defender Tervisia junto a ti, si me ayudas. Ya. Yeah. Que si nos enfrentamos en una batalla me asesinarás con 1000 rayos de luz. En fin, acepto. ¿Quieres venir? Sylas frío, es un machote, cabrón. Qué frío va a tener. Va. Tervisia. Wisteria marcha hacia Tervisia. Piensa matar a todo el mundo que hay ahí, incluida Lux. Lleva tus fuerzas a Tervisia y preparaos para defender la ciudad. Esa es la misión final, seguro. A ver. ¿Todas? ¿Todas? Ah, mira. Me faltaba esta mierda. Vale, me han dado un logro. ¿Cuál me acaban de dar? Desbloquea todos los hechizos. Ok. Sí. Aquí hay una... Hay algo, a ver. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 336 días, 11 horas y no sé qué. No estoy contándolo. Te he echado de menos, no sé qué, no sé cuál. Sube la polla. ¡Ey! Me doy dinero el chiquitín este. Por la cara. Vámonos, chavales. Última misión. Hostia, el juego... El juego dura, ¿eh? Llevo 11 horas. Llevo 11 horas, ¿eh? War Tales. Nah, hoy no jugamos War Tales ya. Acabo de volver a ver a Lux. No quiere marcharse de Tervisia. Wisteria está de camino allí ahora. Piensa ejecutar a todos los magos que encuentre. Sivana se ha ido. Esta vez no va a volver. He dejado que vaya demasiado lejos. He dejado que los cazadores de magos tengan demasiado poder. Y ahora la gente a la que quiero corre peligro. Querías que tu padre estuviera orgulloso. Querías ser un buen rey. No, quería ser un rey fuerte. Mi padre redactó un decreto real antes de morir. Quería que los cazadores de magos detuvieran todos los arrestos. Cuando vi lo que había escrito, destruí la carta. Todo el mundo parecía seguro de que Sylas lo había matado. El perdón parecía débil. Sé a qué te refieres. Cuando me enteré de que Lux era maga, tuve miedo. Por ella. Pero incluso más por lo que la gente pudiera pensar de mí. Pero me equivocaba. Si la gente a la que queremos tiene magia, Jarvan, debemos protegerla. Y todos los demasianos deberían ser libres de hacer lo mismo. Debemos detener las ejecuciones antes de que esta locura de los cazadores de magos se expanda más. Vuelve con Lux. Manténla con vida. Y si das con Wisteria, dile que pare de inmediato. Y si ve a Shyvana, ¿qué debería decirle? Dile que ninguna transformación dura para siempre. Es lo que le dijo ella, ¿no? En la cima de la muralla.
No, eran hoyos. Luego. What can I say? Defiende Tervisia, ¿no? Es el momento, gente. Nos enfrentamos a los cazadores de magos en nuestro territorio. Nos superan en número, pero no conocen este bosque como nosotros. Nada de esto había sido posible sin vuestra valentía y sacrificio. Solía luchar junto... ¿Cómo? Solía luchar solo por mí, pero hoy lo hago por vosotros. Y por la nueva demacia que estamos construyendo juntos. ¡Por la libertad! ¡Por la libertad! Una partida con Silas. De de carry, ¿no? Sería lindo. Los cazadores de magos no son especialmente sigilosos. No han tenido que serlo nunca. Creo que atacarán las puertas del sur o del este. Deberíamos vigilarlas. Vale. ¿No tienes miedo? ¿Miedo? No soy la chica que conociste en la cárcel. Estos meses me han cambiado. Te estás convirtiendo en una guerrera que siempre supe que serías. Y lo mejor de todo es que ya no estoy sola. ¡Están aquí! ¡Nos atacan! Vale, vámonos. Grande Zajon. O Tajon. O Zion. ¡Otra vez esta mierda de boss! ¡Me equivoqué de magia! ¡He tirado Gial! Le mato puñetazos, ¿no? ¿Cómo le baiteo, eh? ¡Dios! El daño que le hace la magia de fuego. ¡Au! Coño, lo que tanqueaste, hijo de puta, ¿eh? ¡Loco! ¡Muerte ya, pesado! ¿Querés terminar ahorita para que terminemos juntos? Me ha hecho gracia. Mira, los levanta, ¿eh? Más resurrect. Eso es del WoW. Defiende, pero ¿me curas? Sí. Vale. ¿Otro picuchillo de estos o qué? ¡Cuánta peña! Shyvana. Prefiero enfrentarme a bosses que enfrentarme a putos magos de estos, que son horribles, tío. Están chetísimos. Coño, ¿quieres morir? Hermano, estás a un hit. Me están reventando, Me curo. Me están poniendo fino. Vale. ¿Qué magia tienes tú? Ah, el veneno este. Cubre un montón de terreno el veneno ese. Ay, no, estos no, que son unos pesados. Vale, se viene Shyvana, se viene Shyvana. Jope, tío. Un popular opinion, creo que el juego abusa demasiado de las hordas de enemigos, ¿eh? ¿Sabes? Creo que abusa demasiado de las hordas de enemigos. Se hace pesado algunas fases. Son demasiados, no podré retenerlos mucho tiempo. Y llega Lux, mete una E, una R.
¡Toma! ¡Qué cheta! Le pega tres a la vez. ¿Necesitas mi magia de nuevo, Silas? Te necesitan en la entrada del este. ¡No me contendré más! Hasta luego. Dame un boss. Prefiero un boss. Qué hordas de bichos, la verdad. Pues no. Hordas de bichos. Shyvana, Shyvana, por favor. La necesito. Dame Shyvana rápido. Vale, infumable, ¿eh? Bueno, en este caso tiene sentido, es verdad. Es una invasión, es verdad. Aquí sí que tiene más sentido. Aquí se justifica. Au. Mierda, los oscuros estos. ¿Cómo les pongo? ¿Cómo les pongo, joder? Nada, gente, ¿qué tal mi gameplay? Ahí las hemos encontrado el campamento de los cazadores de magos. Es un fuerte cercano abandonado. Acabemos con esto. Vamos. ¿Pensabas que ibas a dejarnos? ¿Cómo? ¿Pensabas que íbamos a dejarte atacar Wisteria sin nosotros? Necesitas nuestra ayuda. Cacas mujer 124. ¿Por qué te llamas cacas mujer? Cacas mujer, ¿por qué? Tengo curiosidad, ¿eh? Para la... Me encanta Lux. ¡Garen! ¡Qué épico! Lux estaba muy preocupado. ¿Garen? ¿Qué haces aquí? Lo siento, nunca debería haberte dejado. Debería haber estado a tu lado desde el principio. Te prometo que así será a partir de ahora. ¿No vas a arrestar a más magos? No. Yerma y yo concordamos. Los cazadores de magos son la verdadera amenaza para Demacia. Eso es, coño, los putos fascistas fuera de aquí. Quiere que Wisteria pare, pero creo que no va a seguir sus órdenes. Me alegro de que Yarmo y tú hayáis recapacitado. He tardado demasiado tiempo, debería haberme posicionado con mi hermana en todo momento. Ahora estás aquí, tenemos mucho tiempo perdido que recuperar. Venga, hermanita, a luchar. Otro pollo, ¿no? Yo me encargo de este tipo. Ah, vale. Se carga a ella. ¡Poppy! Se lo marca la Poppy. Gente, está fuerte, está rota. Hay más magos. Yo lo freno. Gracias, Ruko. Te chupo la polla, loco. Está roto el chavalín, ¿eh? Hoy es el día, los cazadores magos caerán. Porque hay una cosa de esta. Vale. ¡Oh, no! Nikos en un pozo. Me quiero mover. Espérate. Os reviento, os hago polvo. Vale.
Molaría mucho que pusiesen al Ruko en el juego. Está guapísimo. Encaja perfecto, además. Estoy jugando muy clean, ¿no? Para. Paro, te paro. Cállate. ¿Qué pasa, Ulises? ¿Qué te ha parecido hasta ahora el game? Empezó... Creo que empezó siendo un 7 y ahora me está pareciendo un 8. Sigue teniendo mucho texto, sigue siendo muy lineal. Pero me está gustando muchísimo, es muy épico. Me encantan los personajes, los bosses son espectaculares. Tiene muchísima acción, mucha epicidad. Hasta que flipas. ¿Shyvana? Pensaba que era la favorita del Rey Jarvan. ¿Nos está atacando? ¡Qué chupan de la polla! Hasta el guardaespaldas de Jarvan trabaja para nosotros. Es súper épico el juego, ¿eh? Next. Rápido, rápido, chicos, rápido. Hostias. Sylas, te lo suplico, no lo hagas. Hostias, que el boss final va a ser la chiquilla aquella que metía las pesadillas. Tus trucos ya no funcionan conmigo, Rain. Puedes salvar muchísimas vidas, Sylas. Detén todo esto. Fuera de mi cabeza. Todos tus amigos van a morir y será culpa tuya, como cuando me mataste a mí. Fue mi culpa, pero yo no te maté. Yo... Es la puta Rain, ¿no? ¿Voz final? Sylas, este es tu destino. Dañar a todos tus seres queridos. Ya basta, no la escuches. Leilani tomó una decisión. Se sacrificó por todos nosotros. Encárgate tu cara. ¿Cara se llamaba? Tienes razón. Y se lo demos a ella. Toma, lo ha roto, ¿eh? Acabemos con esto. Y se pone a llorar, ¿no? Claro, no es nadie. Simplemente te jode la cabeza y ya está. Vete, los detendré. Qué pro la vieja, coño. Coño, qué paliza le metió. Por favor. Ahí. Perfecto. Buah, lo he tirado perfecto. Por favor, ¿quieres matar a este tío? Ahí estamos. Me curo un fisco. Oye, basta ya de enemigos, ¿no? Quiero llegar al final. ¡Se viene! Voz final, ¿no? Sylas, viejo amigo, podrías haberte liberado de tu angustia, pero elegiste el dolor. De los dos. De los dos, creo que yo soy el libre. Fallado. ¿Qué elemento es esta mujer? ¿Quién me va a ayudar en esta batalla? Que alguien me eche un cable, ¿no? Si le pego se cura, ¿eh? ¡Ah! ¡La estoy curando! ¡Para!
¡Wow! ¡Dios! El daño que me acaba de hacer. Utilicemos a Shivan ahora. Voy a utilizar a Shivan ahora para que se me cargue otra vez al final de la batalla. Uf, estás comiendo área. Que flipa. Has comido aquí, que flipa. Se ha comido todo el área de Shivana, tú. Guapísimo. ¿Lo quedó yo? ¡Ay! ¡Dios! Casi me como eso. ¡Fase 2! Tu magia te afecta como una enfermedad, Sylas. Voy a sacarte de tu miseria. Hostias. ¿No te acuerdas? Solía ser como tú, afligida por la magia. Dice que su magia estaba bajo tu control. Espero que si muero o algo aparezca aquí, ¿eh? Y no tenga que hacer la batalla anterior otra vez. ¡Ah! ¡Que pare! Es ella de niña. Bebe esto, calmará la magia. Un momento, su problemita podría ser útil con unas modificaciones. Wisteria, ¿confías en mí? Y entonces por primera vez fui libre. ¡Coño! Lo que juego, literalmente lo que juego. No he tenido un episodio en 2 meses. ¿Me he curado? Sí, el experimento de Jefe tuvo éxito. Entonces, ¿ya no tengo magia? Sí, pero transformada. Debería ser capaz de controlar tu poder a voluntad. No quiero. Quiero que se vaya la magia. Entiendo tu enfado. Tus emociones podrían activarla. El dolor ya no está. Solo siento fortaleza. Piensa en lo que podrías hacer con tus poderes. Por los cazadores de magos, por Demacia. Gracias a los cazadores de magos era otra persona. Dame tu poder. Vale. A por ti. Para. Pesada. Para Elfred, ella era una inversión. Lo que juego. Ah, Rain. Rain, no hace falta sufrir así. Puedo ayudarte a recuperar el control. ¿Confías en mí? Lo mismo que le dijo el otro, ¿no? Ay.
A tu puta casa, coño. No puedo salvar a Wisteria, pero puedo salvar a Rain. Combate final. Gente, se viene. Uf. No tiene por qué terminar así, Silas. Otra vida es posible. Pensaba que me había ido peor que a ti en la cárcel, pero ahora veo que fue una suerte. Tu encarcelamiento es mucho peor. Te lo quitaron todo, ¿es que no lo ves? Te voy a dar una última oportunidad. Vuelve con nosotros. ¿Y vivir encadenado al deber y a las mentiras? Prefiero morir. En ese caso, te haré libre. Te estoy reventando, hija. ¡Kyle! ¡Es Kyle, ¿no? Casi. No, no es Kyle, casi. Lo parece. Es 3000 y pico de vida. ¿What? ¿A qué será débil? No puedo robarle nada. No me deja. Uf. A Morgana. Ey, ¿qué es esto? ¿Qué le he hecho? Hay una cúpula. ¿Qué hago? Gente. Oh, se la he roto. Vale, menos mal. Casi cago ahí, ¿eh? ¿Dónde estoy? Ah, que me caí. Sivana, no, espérate. Qué épico, ¿eh? Gente. ¡Muerta! ¿Logro desbloqueado? ¿Confías en mí? Hostia, me la he rusheado, ¿eh? Me la he rusheado que flipas. ¡Cine, cabrón! ¡Esto es cine! ¡Qué épico, cabrón! Se acabó, Wisteria. El veneno, que es la magia, te consumirá. Me das pena, vieja amiga. Siempre te has odiado tanto. No te compadezcas de mí, porque sé la verdad. Sí, parece como los discípulos, ¿no? De Morgana y Kale, tío. Bueno, un montón. Gira en torno a eso, realmente, el juego. Rain necesita ayuda. Qué bello, tío. La cuidaré. Definitivamente la batalla más complicada para mí, la de Sivana, tío. La de Sivana fue la más difícil de todas. Tus queridos son los que más te dañan. Oigo el dolor de su canción. Hay notas de amargura y de arrepentimiento, pero también un nuevo tono de aceptación y respeto. Silas no va a poner fin a esta destrucción. Tendremos que detenerlo, cueste lo que cueste. No podremos haber derrotado a los cazadores de magos sin su ayuda. Siempre estará agradecida. Sigue siendo un asesino y un mentiroso y un traidor. También ha salvado muchas vidas y ha cambiado el parecer de muchos demasianos, incluido el tuyo. La gente puede ser muchas cosas.
Sin duda me has enseñado que eso es cierto. Luxana la rebelde, la exiliada, la líder, la maga, la hermana. ¿Estás lista para volver a la ciudad y ser Demaciana de nuevo? Nunca he dejado de serlo. Me vendría bien algo de ayuda para que Yarvan IV entre en razón. No tengo tu don de gente, si creo que a ti te escuchará. Mientras prometas no prometer... ¿Cómo? Mientras prometas no prometernos en matrimonio en secreto de nuevo, lo intentaré. El joven rey debe mantener mucho en equilibrio. El honor y el deber mueven la balanza en una dirección. El amor en otra. O sea que Yarvan está enamorado de Shyvana. Yo, Yarvan Escudo de Luz Cuarto. Yarvan Escudo de Luz Cuarto. Decreto que todos los cazadores de magos deben cesar sus operaciones de inmediato. La ciudad conocida como Tervisia será un lugar de refugio para los magos y gobernada por Luxana Cronward. Como rey, prometo que encontraré el modo de que estén a salvo en Demacia. Tervisia va a ser una zona del MMO. Quedaos con eso, ¿eh? En el que va a estar Lux y vas a ir a hacer misiones y tal. 100%. Va a ser una zona, una ciudad en el MMO. Cualquier noble que siga apoyando a los cazadores de magos es, a partir de ahora, mi enemigo. Buscadme en el campo de batalla si os atrevéis. ¿Es suficiente? ¿Os sentiréis a salvo aquí alguna vez? Es el de papá de Shyvana, el cráneo. Llora a los muertos. No lo sabe, pero siguen estando a su lado. Killan, Leilani, todos los caídos. Siento que no estáis aquí para ver el mundo que habéis construido para nosotros. Si pudiera hablar con vosotros una vez más, ¿pensaríais que valió la pena? ¿Qué haríais si siguierais aquí? ¿Puedo estar a la altura del legado que habéis dejado? Espero ser digno de vuestro valor algún día. Esa es Rain, ¿no? Ahora eres su protector. Me parece que ahora somos los campeones de Demacia. ¿Crees que el rey nos dará una medalla? Hizo algunas concesiones, pero una promesa hecha bajo la hoja de un cuchillo no durará. Los gobernantes de Demacia nunca cederán su poder. Necesitan nuevos gobernadores. Nuestra labor no ha terminado. Coño. Y necesitamos aliados. He pasado un tiempo en el norte. Aunque es un pueblo un poco salvaje, son fuertes. Quizás nos ayuden. Se viene The Mage Seeker 2. Iremos a Freljord. Iremos al puto Freljord. Sejuani, Tranle, Bolivar, Ashe, Tryndamere, Brown, los poros. ¿Salvajes? Olaf. Yo puedo enderezarlos. ¿Nuevos aliados? Interesante, pero antes celebremos. Hoy habéis comprado otro día de libertad para vosotros y vuestros amigos. Disfrutadlo. ¡Hurra! Mañana haremos planes para liberar al resto de estas tierras. Se acabaron la aristocracia y los gobernadores. Se acabaron los reyes. Demostraremos a los demasianos que la magia está en todas partes y que se está alzando. No olvidéis nunca la lección que hemos aprendido hoy. Cada uno de vosotros tiene el poder de provocar el cambio. Hostia, tiene que estar de puta madre que vayamos a... O sea, que cada juego del Mage Seeker sea una zona, ¿sabes? Y una parte del lore. Y Demacia cambia de nuevo. En algunos aspectos, vuelve a lo que fue una vez. ¿Qué es la vida sino las pequeñas diferencias de cada día? Puede que sus actos hayan alterado las vidas de algunos, pero piensan cambiar muchas más. Las alas del pájaro más pequeño pueden cambiar el clima. Y han creado una tormenta digna de contemplación. Cine, logros bloqueados. La gran rebelión de los magos comienza ahora. Me han faltado dos logros, ¿eh? Me ha faltado encuentra a todos los alargenteas y un logro secreto que será
A ver, un segundo. El desencadenado. Nido de la Argentia, encuentra todos los pollitos y me falta el desencadenado, que no sé qué es, no tiene descripción en Steam. Igual conseguirlo todo, ¿no? Sí, por todo. Al conseguir a todos los polletes, que es lo que me falta, se desbloqueará ese, supongo, ¿no? El platino, sí. ¿Qué pasa aquí, Yoshi? Omitir. New Game Plus. Ah, pues no. Gente, a ver, continuar. ¿Dónde voy a continuar? Antes de la batalla final, ¿no? Por si quieres volver a hacerla y tal. Ah, pues no. Ah, esto es por si quieres. A ver. Por si quieres hacer lo que te falta y repetir misiones. La misión principal, sí. Te ponen antes de la misión principal, pues para que vengas aquí. ¿Sabes? Mira, aquí te pone. Me falta una nota, un pollete y una nota, un pollete, una nota, un pollete, un pollete y seis. Ah, los seis estos que no los liberé, se me fue. Y luego aquí un pollete y poco más. Gente. A ver, guardar. 100% y una estrella. 9 horas 38 minutos. Pues hasta aquí, chicos. The Mage Seeker, el nuevo juego de Riot Games. Bastante bacano, ¿eh? Al principio me frustré. Me frustré porque no dominaba el tema de las magias, la dificultad me superaba. El texto al final me abrumó, pero luego me lo empecé a tomar mejor. Me adapté a la magia, a las mecánicas, a los elementos. Pasé un poquito ya de las notas, que es lo que más me rayaba, las putas notas. Y he disfrutado el juego que flipas, lo he disfrutado muchísimo. A mitad de juego, escala rapidísimo hacia arriba. En cuanto encuentras a Morgana, a partir de ahí el juego se vuelve loco, tío, para adelante. Y los bosses son una puta pasada. Los bosses son lo mejor que tiene el juego. El pixelar es una locura. El lore mola un montón. Creo que es un juegazo, Se han marcado un juegazo, tío.